¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Comenzamos esta cápsula de entrenamiento funcional. Y antes de comenzar, quiero agradecer a la Gobernación Provincial de Cachapoal y a sus consejeros regionales por permitirme hacer estas clases y estas cápsulas para todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar con el calentamiento. ¿Listo? Comenzamos con el calentamiento hoy día en esta cápsula de entrenamiento funcional. Con lo siguiente, vamos a hacer jumping jack. Bueno, hay una variante también que lo vamos a hacer. Vamos a hacer de las dos formas. Luego hacemos skipping en lugar y desplazamiento lateral. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Ustedes lo repiten en casa o solamente voy a hacer una serie. ¿Listo? Vamos. Comenzamos. 30 jumping jack. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muy bien, excelente. Una variante para las que no puedan saltar, hacerlo de esta forma. ¿Ya? ¿Listo? 30 también. Segundo ejercicio de calentamiento. Skipping. Vamos. 20 segundos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Tercer ejercicio de calentamiento. Desplazamiento de laterales. Bien. Vamos, son 10. 1, 2, flexionando la rodilla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, muy bien. Estos ejercicios de calentamiento, ustedes lo van a repetir en casa 3 veces, ¿ya? Para poner un poquito de entrada en calor, una pequeña activación para que evitemos lesiones. Y podamos empezar de buena forma ahora los ejercicios de entrenamiento funcional. ¿Listo? Vamos a hacer 7 ejercicios. ¿Ya? 7. Próximo ejercicio: sentadilla lateral. Ya hacemos esta posición y empezamos a hacer el pensamiento hacia el costado, ya de una pierna y otra. Vamos. Esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Eso es la sentadilla lateral. 15 repeticiones. Ustedes sigan en la casa. Vamos con el siguiente ejercicio de piernas. Vamos a hacer ahora la sentadilla con una pierna. ¿Ya? Vamos a correr un poquito el sillón. Vamos a hacer sentadilla con una pierna. ¿Ya? Vamos a este ejercicio. ¿Ya? Sentarnos, obviamente, y elevar una pierna arriba. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer solamente con cada pierna 15 o 12 a 15 repeticiones. ¿Listo? Vamos. La pueden apoyar si es que obviamente no pueden estirar la pierna y levantarla. Se puede apoyar el talón y pueden subir. ¿Ya? Vamos. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cambio de pierna, vamos. La próxima, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, eso es todo, sentadilla con una pierna. Ahora, vamos a trabajar ahora glúteos, seguimos trabajando glúteos, ¿ya? Pero ahora en el suelo, vamos a trabajar posición cuádruple, patadas de glúteo con la pierna estirada, ¿listo? Vamos, posición cuádruple, bien. Estiramos una pierna y vamos a hacer elevación hacia arriba, vamos, unas 12 repeticiones. Va, 1, 2, sin tocar el suelo, 3, 4, contrayendo el glúteo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto, cambio de pierna. Usted lo puede hacer en la casa más lento, ¿ya? Pierna estirada arriba. 1, 2, 3, 4, 5, sin tocar el suelo. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Continuamos con el próximo ejercicio. Un poquito de trabajo de abdominales. Vamos a hacer como una especie parecido al burpees. Ya vamos a trabajar abdomen, brazos y piernas. Ya. Vamos a flexar las rodillas y vamos a ir hacia adelante. Listo, estiramos el cuerpo, quedamos con plancha y recogemos. ¿Ya? Arriba, ¿listo? Vamos a hacer 8 repeticiones. Vamos. 1. Bien. 2. 3. 4. 5, 6, 7, última, 8. Excelente, muy bien. Continúen en casa. Continuamos con el ejercicio, vamos a hacer de estabilización, de equilibrio, posición cuádruple, mantenemos ahí y vamos a elevar una pierna y elevar el brazo contrario. ¿Listo? Mantenemos ahí 15 segundos y cambiamos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien estirada, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, cambio y... Pierna estirada, brazo contrario, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto, muy bien, hecho. Seguimos con el ejercicio, vamos a trabajar tren superior, vamos a hacer push-up, ¿listo? Posición cuádruple, brazos adelante, bien separados, bajo la cadera y hago flexión, extensiones de brazo con los codos hacia afuera. Vamos a hacer 12 repeticiones. Vamos trabajando tríceps y pectorales. Mientras más abro los brazos, más trabajo el pecho. Mientras más los cierro, más trabajo el tríceps. Vamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto. Muy bien. Excelente. Continúe usted en casa. Continuamos con los ejercicios. Ahora vamos a hacer sentados, vamos a trabajar brazos y hombros. ¿Listo? Vamos a trabajar ahora elevación frontal de hombros.
Hacia adelante, estiramos, vamos a hacer 20 repeticiones. Hacia adelante, ¿listo? Vamos, elevamos las botellas arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto, muy bien. Muy bien, hemos terminado la secuencia de ejercicio de entrenamiento funcional. No se olviden en la casa, ustedes pueden repetir esa secuencia unas 4 veces, el recorrido completo, ya, de todos los ejercicios que le acabo de explicar. Ahora vamos a hacer el estiramiento, elongación, vuelta a la calma, ¿listo? Vamos a comenzar con una pequeña respiración consciente. Vamos arriba. Y botamos suavemente. Repetimos una vez más, arriba. Muy bien, ustedes lo pueden hacer en la casa unas 3-4 veces, ¿ya? Para bajar un poquito las pulsaciones, relajarse, listo. Bien, vamos a seguir ahora con los estiramientos, suavemente. Una pierna adelante, el talón. Eso apoyamos. Bien, mantenemos unos 15 a 20 segundos. Bien, cambio de pierna. Vamos a trabajar. Abductores, separamos piernas, flexamos una, nos cargamos hacia el lado contrario. Cambiamos. Bien, seguimos así. Abajo. Muy bien. Levantamos piernas. Abajo. Muy bien, elevamos una rodilla, mantenemos el equilibrio. Cambiamos. Excelente, apoyamos la pared, elevamos talones, cuádriceps, vamos a elongar. Bien, tomamos el peine. Cambiamos la pierna. Excelente, muy bien. Ahora vamos a trabajar brazos. Le tengo que alongar el brazo. Estiramiento, brazos de hombro. Bien. Cambiamos. Tríceps, brazo atrás. Podemos cargar un poquito hacia el costado. De esta forma. Cambiamos. Excelente, muy bien. Brazo hacia adelante, eso es.
Veamos. Un poquito de estiramiento de cuello, suavemente. Cambio. Eso es. Hacemos circunducción de cuello hacia adelante y hacia atrás, hacia abajo. Circunducción suavemente. Muy bien, a un lado y ahora al otro lado. Suave. Bien. Eso sería todo por hoy. Gracias por unirse a la clase de entrenamiento funcional en esta cápsula. No se olviden repetir la secuencia unas 4 veces, de tomar bastante agua, de hidratarse y de descansar entre cada serie más o menos unos 15-20 segundos, ¿ya? Y cuando terminen la secuencia completa de ejercicios, descansan un minuto y nuevamente siguen hasta completar 4 veces el mismo circuito, ¿ya? Muchas gracias, nos estamos viendo en la próxima clase. Chao.